que no se pueden contraponer federalismo o autonomía. Tiene que ser, pues si va a haber federalismo, que me parece muy bueno, tiene que ser federalismo y autonomía, porque es que el federalismo es una salida falsa si no trae autonomía. Por ejemplo, en muchos estados suramericanos son federales, pero sin embargo, hay más, mucho más autonomía en Colombia que en esos. ¿Por qué? Porque si decimos que el Estado es federal, pero la mayoría de las competencias y los recursos se los conserva la nación, no hicimos nada. El federalismo va a quedar en una mera forma, pero no en la sustancia. Entonces tiene que ser federalismo con autonomía.